¿Quién es? Soy yo, querida Seref. Si tienes un momento, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué cosa? Estás abrumada. Te quiero ayudar. ¿Por qué no hablas conmigo, cariño? No tengo nada que decir, sobre todo usted, señora Bilruba. Bien, como tú quieras, Seref. Si sigues comportándote así y siendo tan terca, te convertirás en una perdedora. Ya veremos cuál de las dos es la que va a perder. ¿Bajar? Sí. Tengo ganas de hacer planes con Gumus hoy. ¿Mm? ¿Ella te contó algo sobre sus planes o si iría a algún lugar esta noche? No, dijo que estaría con la bebé. La pobre ha trabajado muy duro. Es por el desfile de modas, incluso trabaja en casa. Es muy difícil hacer ambas cosas, pero Gumus puede manejarlo. Estoy orgullosa de ella. Entonces, es un hecho que hoy no tiene nada planeado. ¿Una fiesta sorpresa o algo así, no? ¿Qué fiesta? ¿Para recibir al abuelo? Sí, a eso me refiero. ¿No vamos a hacer algo especial para el abuelo? No, no tenemos nada planeado. Entiendo. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Buenos días, Mehmet. ¿Qué pasa? Onur, la verdad es que estoy un poco enojado. Nadie se acordó de mi cumpleaños. Entiendo que estén ocupados y que estemos pasando por momentos difíciles como familia, pero ¿cómo nadie se acuerda de algo así? Oye, no digas eso. Yo me acordé. Mira. Feliz cumpleaños. Ojalá te guste. Berg, creo que tu abuelo debería nombrarte vicepresidente general de la empresa. Después de todo, hiciste un excelente trabajo como vicegerente general. Tu abuelo va a repartir sus acciones, ¿verdad? ¿Cuántas acciones tiene él, Berg? Tiene el 51% del total. El 49% restante está en la familia. ¿Cuántas tienes tú, cariño? 5%. Mi tía y mi tío tienen la mayoría. ¿Y Mehmet cuántas acciones tiene? 10%. Entonces tiene el doble. Estoy seguro que se debe que es mayor que tú. Binar y Bajar, ellas, ¿qué porcentaje tienen? También un 5%. Bueno, esta familia ha sido muy injusta contigo, querido Berg. ¿Ah? Mehmet es un buen tipo, pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? No tiene nada diferente. ¿Acaso estoy equivocado, queridos amigos? Tienes razón, Kenan. Pero hoy cambiarán algunas cosas. Creo que mi abuelo me dará las acciones de mi fallecido padre. Tendré más acciones que cualquiera de ellos. Me dará la cantera de mármol y las empresas en Afión. Ojalá, ojalá. Sí, lo sé. Escuché, ese vestido es la pieza más importante de la colección. Por eso quiero que la señora Ebru lo use. Sí, sí, sé que ella está muy ocupada, pero si pudiera hacer algún espacio en su agenda, se lo agradecería. Está bien, de acuerdo. Por favor, dele mis saludos. Usted también, gracias. Adiós. Uf, acabo de hablar con el manager de la señora Ebru. No podrá estar en el desfile, Mehmet. Encontraremos a alguien más, no te preocupes. De seguro muchas querrían usarlo. Sí, pero ella habría sido perfecta. No solo es una cantante famosa, además tuvo cáncer de mamas y lo venció. Uf, ella era la persona ideal para esto. Cariño, ¿y por qué no lo viste esto? Ay, uf, claro que no, ¿es una broma? No, no, hablo en serio. Ah, sí, bien. Te he visto dos veces usando un vestido de mamas. Vamos, Mehmet. Y créeme, que te ves muy bien. Creo que fuiste la novia más bella sobre la tierra, cariño. Qué gracioso. Mi amor, ¿qué harás esta noche? ¿Tienes planes? Cariño, ¿sabes que debo trabajar cada noche hasta el desfile? Y hoy veremos el orden de los vestidos y discutiremos sobre el concepto con el escenógrafo.
Tengo mucho que hacer, esposo mío. Te entiendo, mi amor. Hoy Melek y yo veremos la luna. Hoy es noche de luna llena. Es una noche especial. Como todas. Bueno, cariño, necesito trabajar, lo lamento. No, no te preocupes. Tú continúa con eso. Buena suerte. Hola, hijo. Aló, madre mía. ¿Cómo estás? Bien, querido, como siempre. Mamá, sé que estás abrumada por lo del abuelo, pero no hagas nada sin hablar conmigo, ¿de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer, Mehmet? ¿No ves lo humillada que me encuentro? Soy una marioneta que todos manejan. Me dicen que calle y callo. Me dicen que hable y hablo. Ya no soy una muchacha, Mehmet. Mamá, solo te pido que te calmes. Por favor, tranquila. Y cuando llegue a casa, vamos a hablar, ¿de acuerdo? Como tú digas. La verdad, no tengo otra opción. Perfecto, nos vemos, mamá. Señor Mehmet, me dejaron esto. Muchas gracias. De nada. Cumpleaños, papá, tu hijo Mehmet. Adelante. Con permiso. ¿Y esto de dónde salió? Es para usted. Tome, es la nota de quien lo envía. Si no dejaste que nadie fuera parte de tu vida, aún tengo una oportunidad y la perseguiré insistentemente. Bajar, Celine. Aún no termino, por favor, no se enoje. ¿Cómo está Doruk? Muy bien, gracias. Está enorme. No he podido hacerme el tiempo para ir a verlo. Lo siento, lo siento. El desfile absorbe todo mi tiempo. Es verdad, no tienes tiempo para nada. Sí, no puede ser. Ni siquiera he visto a Rukiye. Pinar va todos los días. Ayer le habló por primera vez. ¿Hablas en serio, Nur? Eso es maravilloso. Desafortunadamente se equivoca con algunos eventos o los confunde con otros. Su doctor dijo que era el resultado de una gran depresión. Que Dios haga todo esto menos doloroso. Que así sea, así sea. Están viviendo momentos terribles. Tome, señor. Gracias. Bienvenida, señora. Gracias. Muy buenas tardes, señor. Hola. Creo que traerme aquí contigo fue una mala idea. Desde ahora no iré a ninguna parte sin ti. Bienvenido, señor. Hola, querido.